Este miércoles, y en dependencia de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Corproa, se dio la partida oficial a una nueva versión de lo que será la Rueda de Negocios 2010, y que para este año contará con la participación de ProChile, organismo que aportará con la internacionalización de este encuentro empresarial. Esta nueva iniciativa busca ampliar los horizontes comerciales de Chile y la región, y es un importante espacio para que exportadores locales puedan mostrar sus productos al extranjero y con esto tener mayores oportunidades de negocios. Para nosotros, sin duda, es cumplir con nuestro mandato. En primer lugar, efectivamente ayudar a que las empresas puedan exportar. Pero en segundo lugar, porque la exportación de servicios, si nos referimos solamente a ese tema, para nuestro nuevo director y nuestra nueva administración es un tema esencial. O sea, tenemos que salir de una exportación de solamente de bienes e ir transitando poco a poco, como un país de mayor desarrollo, a una exportación de servicios. Un dato importante para tomar en cuenta: durante la versión anterior se pudo concretar negocios por sobre los 40 millones de dólares. Es por eso que cada año son más las empresas que se suman, concitando interés de otras regiones, como Antofagasta o Coquimbo. Además, de algunas empresas del extranjero, como Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. La última versión tuvimos más de 1.800 reuniones de negocio entre las empresas mandantes y los proveedores en 2 días, que es un número muy importante, que sin duda es un aporte tremendo al desarrollo económico, porque a través de estas ruedas de negocio permitimos, facilitamos la comunicación, la conexión entre estas empresas y los proveedores que puedan ofrecer sus productos o servicios en forma rápida y ágil. La cita entonces está concretada para el mes de noviembre, cuando por sexto año consecutivo la región de Atacama se transforme en una opción válida de negocios.